El día de hoy nos encontramos acá en Catedral de Sal, en la Copa Me Suena 2018. Nos encontramos con Diego Vázquez, un participante de esta Copa. Bueno, Diego, cuéntanos un poco acerca de la pista, ¿cómo la has visto? No, bueno, es una pista muy técnica, ayer llovió bastante, entonces vamos a tener algo de barro, pero nada, es una pista muy buena, es la mejor pista de Colombia y bueno, qué mejor que tenerla en nuestra ciudad. ¿Cómo te has preparado para esta carrera? No, bien, venimos muy bien preparados para el Campeonato Panamericano y es un gran test antes de correr esto, ¿no? Entonces, creo que vamos a hacer un gran espectáculo, a mostrarnos muy bien y qué bueno que es correr en casa, ¿no? ¿En qué categoría corres y qué corredores fuertes hay en tu categoría? Bueno, estoy en la categoría élite. Vienen corredores internacionales de México, de Perú, de Costa Rica. Los corredores aquí en Colombia también son muy fuertes. Gracias. Pero nada, bien. Hay que estamos en Tenemos una buena condición y vamos a hacerlo bien. Evento de ciclomontañismo que ha logrado el reconocimiento de la Federación Nacional como el mejor evento a nivel de todo Colombia. La organización de este gran evento está enfocado a la familia. Compiten niños desde los 3 años y así sucesivamente hasta llegar a categorías papás, mamás, los élite, los junior, bueno, 30 categorías estamos ofreciendo en este gran evento internacional. Contamos con la participación de países como México, que están acá en Zipaquirá desde hace unos 4 días. Contamos con la participación de Perú, Chile, Costa Rica, Venezuela, un comisario internacional enviado por la UCI desde Canadá, que es el que nos ha dado el visto bueno y nos ha aplaudido la pista tan espectacular que tenemos en Zipaquirá, que la ha avalado como una pista en la que podemos hacer un mundial de ciclomontañismo. Contamos pues con toda la organización para apoyar nuestra fundación Me Suena, donde los chicos van a nivel internacional. Ahorita vamos a llevar 2 a Estados Unidos y 2 para Argentina, apoyando y promoviendo el ciclomontañismo por todo Colombia, pero principalmente en Zipaquirá, que ha sido la cuna del ciclomontañismo, donde tenemos hoy en día como gran representante a nuestro pupilo y es pupilo de la Fundación Me Suena, zipaquireño Egan Bernal, que está dejando muy en alto el nombre de Colombia. A Wilson Peña, que está contratado en este momento por la Fundación de Alberto Contador. Egan, que ya es conocido por todos, contratado en el Skype. Tenemos también a Brandon Rivera. Todos ellos, nuestros niños, que se formaron aquí en Zipaquirá y que hoy en día están dejando en alto el nombre de Colombia. Bueno, Martica, hablemos un poco acerca de cómo fue esta gestión para que la UCI les aprobara los puntos para esta carrera. Bueno, mi socio Pablo Masuera, que es el mecenas del ciclomontañismo en Colombia, nos ha gestionado el viaje a Suiza, él hizo todo el curso que se debe hacer y mostrando lo que hemos hecho aquí en Colombia, en nuestra Copa Me Suena, pues llamó mucho la atención en la UCI, se dieron cuenta que es un evento muy bien organizado, que trabajamos para los deportistas, que nuestro interés son nuestros niños y jóvenes que se están formando en este bonito deporte, el ciclomontañismo. Una vez vieron ellos los resultados de nuestros pupilos que ya nombré, pues dijeron no, el evento está avalado para ustedes, que se siga haciendo en Colombia y lo seguiremos apoyando. Martín, ¿aproximadamente cuántos deportistas contamos el día de hoy? En el día de hoy contamos aproximadamente con 580 deportistas y pues la inmensa alegría
que vienen de diferentes partes de Colombia. Tenemos de Casanare, tenemos de Santander, de Boyacá, de Anapoima, de diferentes sitios del Tolima, de Cundinamarca, y pues los países que vinieron y que respondieron a nuestra convocatoria. Y aquí tenemos lo más grande de México, una gran delegación. Bueno, Martica, hablemos un poco acerca de la pista, cuántos kilómetros tiene, cómo está construida, quién la realizó. Bueno, como les comentaba, contamos con una de las pistas más bonitas de Colombia, estos espacios del Parque de la Sal, donde el gerente, don Raúl Galeano, nos ha abierto siempre las puertas y nos ha brindado el apoyo. Contamos con 3,4 kilómetros, que es la exigencia de la UCI, especialmente para las categorías UCI. Los juniors, estas categorías UCI, pues son los más grandes representantes que tenemos hoy en este evento. La pista la diseñamos nosotros como Fundación Me Suena, le invertimos un buen dinero a diseñar una pista digna para nuestros deportistas, una pista donde contratamos a los expertos que son los famosos taquis y que metro a metro van podando, van colocando dificultades, van haciendo de esto una pista divertida y con toda la técnica para que se preparen los deportistas para el Panamericano, que ya se viene en ahorita del 4 al 8, tenemos el Panamericano, donde vamos a estar representando con gran orgullo a Colombia. Y pues es una pista muy trabajada, con unos paisajes muy lindos, porque contamos con bosques, con sitios planos, con descensos muy técnicos. Entonces, en realidad, nosotros como ciclomontañistas disfrutamos de esta bonita pista que reúne todas las condiciones. Y como les cuento, el comisario UCI, que viene de Canadá, que no habla nada de español, pero tenemos su traductor simultáneo, tenemos también la comisaria venida de Medellín, entonces ellos nos han dicho, la pista está espectacular.